Pitufo Castro, director técnico de la primera división del Club Don Bosco. Bueno, en este superclásico zapalino se van con un muy buen sabor de boca, ¿no? Sí, la verdad, como decís vos, un partido lindo, un partido apasionante, un partido que mucha gente lo quiere jugar. Yo hablaba con los jugadores antes de entrar y le decía que mucha de la gente que está ahí afuera daría cualquier cosa por jugar un ratito este partido. Y la verdad que los chicos lo entendieron así, salimos con un partido inteligente. Sabíamos que no podíamos jugar por las condiciones de la cancha, pero fuimos inteligentes, el primer tiempo lo tuvimos ahí, excepto la jugada del penal que tuvieron ellos en el primer tiempo y otra jugada más, no nos crearon situaciones. Y en el segundo tiempo sabíamos que íbamos a tener un poco más la pelota, de hecho lo hicimos y ellos prácticamente no llegaron en el segundo tiempo. Y bueno, tuvimos la chance y las pudimos concretar y eso es importante para seguir arriba. Pitu, bueno, comenzaron perdiendo con ese penal de Toledo, pero pudieron reaccionar muy rápido con esta corrida que terminó en gol de Pocho Bergenfeld. Se lo decía un colega tuyo, Don Bosco, si es lo que tiene eso. Nosotros, el torneo que ganamos de la A nos facilitó y tuvimos partidos también donde por ahí nos encontrábamos dos abajo y lo terminábamos resolviendo muchas veces los partidos visitantes y lo terminábamos ganando. La verdad que este equipo tiene un corazón que, bueno, que entra ante la adversidad, se hace fuerte y por suerte cada vez que nos convierte en un gol tratamos de achicar enseguida la ventaja y lo pudimos hacer rápido con el gol del Pocho. Pitu, bueno, estos son partidos muy pasionales, vos lo pudiste vivir adentro de la cancha y también ahora afuera. Sí, uno, qué sé yo por ahí me vuelvo loco porque que me disculpe por ahí la gente de Unión, pero la verdad que yo lo vivo así porque yo soy hincha del club, nací ahí adentro. Mi vida es el Club Don Bosco, prácticamente vivo a un paso del club y toda mi infancia fue al club. Yo le debo mucho al club porque me enseñó a ser persona, compartí muchas cosas, me dio muchos amigos el fútbol, el hecho de estar en el club. Y lo vivo así, contra Unión yo lo vivo así y me pasó también en la final del torneo pasado que ganamos acá en la cancha de Unión contra Alianza. Lo vivo de una manera especial porque lo siento así. Bueno, Pitu, para finalizar, ¿qué sigue ahora? ¿Con quién juegan la próxima fecha? La próxima fecha jugamos con los Canales acá en nuestra casa y trataremos de seguir manteniendo la diferencia que sacamos, que es importante. Bueno, un importante triunfo, Pitu, felicitaciones a vos y a todo tu equipo. Bueno, muchas gracias por acompañarlo y bueno, dedicarle este triunfo a mi familia, que siempre está conmigo, a mi hermano, a Tito, a Wanda, a Chami, a mi señora Cecilia, a mis hijas, a Micaela y Nadia. Y bueno, a la familia de los jugadores, esto que la verdad que dejaron la vida hoy en un partido que para nosotros es muy importante de resolver. Bueno, Miguel Grandi, un jugador muy destacado en este partido, decíamos recién con Pitu Castro, un encuentro que siempre se da en términos pasionales, ¿no? Entre Unión y Don Bosco. La verdad que sí, bueno, buenas tardes, sí, la verdad que sí, creo que hay muchos jugadores que han pasado por acá, yo no he tenido la oportunidad de jugar con todos, pero en mi forma de pensar no sé si hay alguno que sea tan hincha, tan fanático como lo soy yo, como lo es Pitu, sé que hay muchos que me falta... nombrar, porque hay mucha gente que me falta nombrar, yo lo vivo ahora, el presente este, hace 10 años que estoy acá con la primera, entonces yo puedo decir de que creo que soy un fanático, soy loco por Don Bosco, entonces por ahí esta es la alegría que se me da a mí y para la gente del club. Bueno, Miguel, decíamos que empezaron perdiendo el partido, pero tuvieron la capacidad para y la tranquilidad para poder remontarlo después de un minuto de recibir el gol en contra. Sí, la verdad que sí, o sea, tratamos de ser pacientes, por ahí cuando ellos nos hacen el gol, creo que la gente cuando empezó a gritar nos sacó un poquitito y metimos una patada ahí y ahí empezamos a volver de nuevo a apoyar los pies sobre la cancha porque se nos habían, nos habíamos perdido un poquito ahí, pero creo que tuvimos la madurez que tenemos en estos lifunes que venimos haciendo, tuvimos la capacidad y la resolución de jugar como el campeón, volvimos a jugar como campeón, lo volvimos a meter a Unión sobre el arco, después cuando ellos se quedan con un hombre menos, la verdad que me parece que fue todo nuestro, ellos tuvieron uno o dos que por ahí a Ramón
con suerte para nosotros le pica mal, así que por ahí tuvimos un poquitito de suerte, que por ahí a veces uno tiene, a veces no, entonces esta vez lo aprovechamos. Bueno, para finalizar, contanos cómo te sentiste cuando tu tiro libre ingresó a la red del arquero Unión. No, feliz porque todos los chicos me dijeron pegarle vos, todos confían y todos confiamos en todos nosotros, todos los que estamos acá adentro confío que la mayoría, cualquiera le podía pegar, cualquiera lo podía meter. Me mandaron a mí, me dieron la responsabilidad a mí, yo también esa responsabilidad como le hice el fin de semana pasado con el penal. Entonces por ahí hay que hacerse cargo cuando uno pierde, cuando uno gana también. Hay que poner el hombro y bancarse los chirlos que vengan, así que me dieron la responsabilidad a mí, bueno, y se me dio que se metió, así que contento por eso. Miguel, gracias, y te dejamos el último minuto para que saludes a los hinchas de Zapala y de la región. No, gracias a ustedes y agradecerles por venir a pasar un poco de frío acá a Zapala y mostrarle esto a toda la gente y a todo Neuquén de que el clásico más lindo se vive acá en Zapala.